8 y 20 de la mañana. Vamos camino de la Montería. Veremos a ver qué trae el día. Lo primero, muchas gracias. El organizador Loro de Juan da las primeras instrucciones de la Montería a cazar. Son tiempos en los que, bueno, pues no hace falta comentar que la situación actual es tremendamente compleja y está afectando a muchas personas, al tema de la hostelería, a gente que tiene tiendas y no es menos el mundo de la caza, ¿vale? Hemos, de acuerdo con la propiedad, porque esto es una casa privada, esto es una casa de la familia Torrejón. Además, Santiago Torrejón ha pasado el COVID, ha pasado canutas, pero gracias a Dios lo tenemos aquí. Y bueno, pues la casa de alguna manera tenemos que aportar nuestro granito de arena y tenemos que llevarnos un buen sabor de boca después de esta temporada tan sumamente complicada. Y bueno, vamos a dar la olla del mortero, que es todo lo que tenéis aquí atrás. Es una solana muy bonita, lo que pasa es que las solanas en invierno, aunque estamos ya a finales del invierno, son muy buenas, pero también tienes que tener presente que ha llovido muchísimo. Entonces, ha estado azotando el agua en las últimas semanas, entonces, bueno, pues nunca sabemos lo que puede ocurrir, pese a que los comederos están tocados. En las fincas abiertas, que es lo que vamos a cazar, es imposible que todo el mundo tire. O sea, que para que tire una traviesa tiene que estar aireando la cuerda o tiene que estar aireando un cierre o el otro cierre. O sea, es imposible quedar a gusto, que todo el mundo quede contento, pero aquí venimos a cazar, no venimos a matar. Quiero que quede claro todo eso. Rezamos un Padre Nuestro antes de la Montería, como es de costumbre. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A la Virgen de Guadalupe, una salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti vamos desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Buenos días. Hoy estamos en Alía, al lado de Guadalupe. Cazamos la olla del mortero, que es la finca que se ve ahí. Nos ha tocado el 5 de la traviesa grande, con dehesa y jarales. A priori pinta bien la mañana. Veremos a ver qué tal. Es una finca bastante buena de cochino, de res también. Y nada, el tiempo acompaña de momento y esperemos pasar buen día. ¿Con quién organiza esta montería? La organiza Lolo de Juan y nada, veremos a ver qué tal se da. Salimos hacia la armada, veremos a ver qué tal. Empezamos a subir el cortadero que nos ha tocado. Ya está tirando, coño. Bueno, hoy estamos aquí en la olla del mortero. Traviesa grande, el 5. Veremos a ver qué tal. El equipo, como siempre, de cerrojo, de blaser. Y a ver qué tal en el cortadero. No han hecho nada más que soltar y ya empiezan las primeras ladras. Esto pinta bien. Nos llega el primer guarro, pero no quiere romper el cortadero. Le vimos entre el monte y no podemos tirar. ¡Qué pena! Siguen sacando guarros. Esto pinta muy bien.
cambiamos de lado de cortadero, ya que nos dijo el postor que al pasar la reala cambiamos la mano. Veremos a ver qué tal en este lado. Otro guarro más que llega a orillas del cortadero, pero no quiere romper. Qué mala suerte estamos teniendo. No me toques los cojones. Bueno, por ahora el taco. ¿Cómo va la mañana, Tato? Pues mira, hemos visto tres cochinos sin poder jugar los lances, ya que por dentro todos del monte, y si no se entierra la bala, no se tira, y menos contra la mancha que venían cazando los perros. Hay muchos cochinos, cuesta que corten al cortadero, pero bueno. Llevan la reala hacia los camiones. Veremos a ver si en el último rato tenemos suerte. El perrero y amigo Antonio Raya nos dice que aguantemos, que han quedado todavía algunos guarros. Hemos visto por dentro dos a Lolo. Cuatro cochinos hemos visto, además llegar las patas, lo para estar. Bueno, montería finalizada en La Calera, al lado de Guadalupe. Finca La Olla del Mortero. Un día lo que a caza, lance y todo demás ha sido espectacular. La pena ha sido el aire que ha hecho y el viento. Hemos visto cuatro cochinos sin poder tirar, visto que iban por dentro del monte y claro, si no se entierra bala no se puede tirar. Y nada, a última hora me ha entrado un cochino, aquí está la prueba, pero se ha ido. Hacía un montón de aire y me ha sorprendido, pero bueno, eso también es cazar, ¿eh? ¿Qué más nos cuenta, Tato? Un gran día de cochino organizado por Dehesa y Canales de la mano de Lolo de Juan. Nada. Esto también es caza. Hemos hecho, sin poder abatir nuestro animal, hemos disfrutado igual que si lo hubiéramos hecho, porque hemos estado súper entretenidos. Ladras por delante, ladras por detrás, hemos visto cochinos, más no se puede ver. Seguimos contando nuestro lance. El Imperio Jabalí,